enriquecer un montón con el camino, con la gente, con todo lo que te rodea. Y seguramente, vamos, la gente que lo hace repite y mi intención es volverlo a hacer. De hecho, no lo había acabado todavía cuando ya pensaba en volver a estar allí. Si prima el motivo religioso en el camino, para bien o para mal, no prima. Sí que es cierto, o sea, yo ya te digo, pienso que el Camino de Santiago es un camino que hay que hacer solo, que es un camino personal, ya sea por motivo religioso o por motivo interior, pero sí que es cierto que encuentras de todo, ¿no? Encuentras auténticos peregrinos y encuentras gente que hace turismo, gente que bueno, que se van de paseo, incluso peregrinos domingueros, un poco, encuentras un poco de todo. Hay mucha gente que los motivos no son religiosos, incluso diría que la mayoría, ¿no? Cada persona camina a su propio ritmo. Es lo mismo, tú aprendes de tus ampollas, tú aprendes de tu cansancio y así aprendes lo que es la vida. A pie, Claro, claro. en bici. Claro, a pie. Es que en bici no puedes reflexionar. Pues la forma de devolverlo pues era venirme a un albergue parroquial. Con una asociación que somos Amigos del Camino de Santiago y voluntarios hospitaleros, que es totalmente gratuita. Normalmente la gente voluntaria no tenemos ningún tipo de ánimo de lucro exactamente y entonces pues no es como otros albergues que bueno pues tienes que estar pagando y si bueno pues la gente pasa mucho porque es como un Cuando negocio. albergues se levantan a las 6 de la mañana para llegar lo antes posible a un albergue sin recorriéndose tropecientos kilómetros, sin haber disfrutado nada, habiéndose matado durante el camino para simplemente conseguir un hueco en el albergue. Eso no es hacer el camino, eso es simplemente andar porque es andar, por andar por andar. El camino es, si llegas a un sitio, lo disfrutas. No hay prisa en absoluto, ¿sabes? La prisa es el mayor enemigo que hay. ¿Alguna experiencia mala? Yo te aseguro a ti que te devuelve el camino 20 buenas.